ens cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els millors. Després d'uns anys de lluita decidida han assolit ressò nostres colors. Al cel la copa així ben alta en honor del futbol de Sabadell, ciutat aimada. Los años pasan, pasas por muchos equipos, ¿no? Coges experiencia, ¿no? Coges muchas cosas, ¿no? De donde pasas a formar, ¿no? Y bueno, el jugador se va haciendo y va aprendiendo, ¿no? Agradecer a, bueno, en este caso a ellos por, bueno, al Sabadell por darme la oportunidad, ¿no? Yo creo que este año puede ser un año importante, bueno, para todos puede ser un año bonito si se hacen las cosas bien y demostrar, ¿no?, lo que tengo, intentar aportar cosas al equipo y bueno, a partir de ahí pues intentar mejorar lo que hay, ¿no? Empezamos de cero, un club nuevo, ya te digo, intentar demostrar lo que llevo dentro y bueno, intentar disfrutar aquí en este sitio. He pasado años muy bonitos, he pasado años duros, ¿no? Por muchas situaciones, ¿no? Tanto económicas como deportivas y bueno, ya te digo, eso te hace crecer como futbolista, ¿no? También mentalmente uno se prepara, ¿no?, a lo que va. Bueno, sabemos los tiempos que corren para todos, eso es lógico, pero bueno, el partido del Barcelona lo vi, yo vi al equipo bien, yo creo que el resultado no dice lo que fue el partido, pero bueno, yo ya te digo, veo a los jugadores, hay muy buena implicación, hay muy buenos futbolistas, ¿no?, tanto técnicos, ¿no?, como a nivel defensivo, yo creo que eso me puede venir bien, ¿no?, a mi tipo de fútbol. Y a ver, encontrarme ha sido un verano largo, ¿no? Estando entrenando por cuenta ajena, pues es complicado, ¿no? Físicamente estoy bien porque he entrenado duro, he estado hablando también con el preparador físico, él me ve bien, estamos haciendo cargas aparte del equipo, que yo creo que eso me va a venir bien, yo creo que no me va a costar mucho el hecho de entrar con el equipo. Bueno, de hecho, ya estoy entrenando con el equipo normal, simplemente pues los días igual de descanso que tiene el equipo yo vengo a entrenar para intentar estar lo mejor posible, lo antes posible, y bueno, el contacto con el míster ha sido bueno, ¿no? tanto el míster como los compañeros, yo creo que hay un buen vestuario y hay buena gente, y bueno, las indicaciones del míster supongo que irán con el tiempo, ¿no? A medida que él me vaya viendo entrenar, que sepa lo que le puedo dar, supongo que él me lo pedirá, ¿no? Jugado de extremo izquierdo, bueno, igual es la demarcación, ¿no?, que igual más o mejor, ¿no?, por los años que he podido jugar, que han sido más de en esa posición, pero bueno, en equipos también he jugado por dentro, ¿no?, media punta, he jugado a banda cambiada también por la derecha, bueno, en las parcelas ofensivas, en cualquier parcela, la verdad que, bueno, me siento cómodo, ¿no?, pero si me tengo que identificar, lógicamente me identifico más por el extremo izquierdo, que es más mi pierna buena. Sí, bueno, bon dia a tothom, i evidentment és un punt molt a favor, que ho veig com algo que amb el tema professional em pot donar un plus molt especial. Sí, bueno, això únicament diré que he renovat un any més allà i ara estic aquí, com s'ha dit, aquest any. Sobre la competència, crec que és bo que n'hi hagi molta competència, com més millor. Jo vinc, ja dic, amb moltes ganes de treballar, de ser un mes i a donar-ho tot i demostrar això, el que jo crec que em mereixo, res més. La meva posició natural és la de mitja punta, però sabent el dibuix de l'equip jo em sentiria molt còmode jugant d'interior i inclús també jugant a peu canviat, a banda esquerra o inclús de fals punta, que també ho he fet algun cop. Sí, vull dir que a Bèlgica va ser una experiència molt positiva per mi.
s'ha de veure aquella lliga, no, per opinar també i saber el nivell competitiu que n'hi ha. Jo crec que és un nivell competitiu molt acceptable i indiferentment d'això, crec que ha sigut un lloc on jo m'he trobat molt bé i ha sigut una experiència, com dic, tant personal com esportiva, molt positiva. I únicament vull dir també que penso que jo vinc aquí també una mica a reivindicar que el futbol a mi aquests últims anys ha sigut molt injust i ho vull donar tot aquí amb molt treball i demostrar que això és una cosa que m'ha tocat viure aquests últims anys i que vinc aquí amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes de fer les coses bé i demostrar això. I sabem que ha sigut un partit on la polèmica doncs, ha estat molt també molt present i és cert que l'equip es veu afectat anímicament, però també som conscients de que això acaba de començar i que tenim un equip amb molt potencial per tirar les coses endavant. I sobre el del míster, ell sap que jo vinc fent tota la pretemporada, que físicament em trobo molt bé i res més, que ja he començat a entrenar avui, m'he trobat bé i tot bé. Bueno, amb Raül, primer que és una il·lusió i un orgull tenir-lo al vestuari, no? Jo vaig coincidir amb alguns entrenaments quan era el filial de l'Espanyol i bueno, crec que doncs tenim una bona relació, no? I és maco tornar a coincidir a un vestuari. I sobre la competència, crec que és bo que n'hi hagi molta competència, com més millor. Jo vinc, ja dic, amb moltes ganes de treballar, de ser un mes i a donar-ho tot i demostrar això, el que jo crec que em mereixo, res més. El caso de Marcos puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, el caso de Lucas también. Entonces, bueno, cuando tiene tres posiciones para jugar en medio campo y esos tres, los tres, digamos, que jugaron más partidos la temporada pasada, no los tiene, hemos intentado eso, compensar la plantilla y traer gente para jugar en esa demarcación, que es donde quizás nosotros hemos sido fuertes, ¿no?, la temporada pasada. Y luego gente como Marco, porque, bueno, que puede jugar ahí, pero que puede jugar por banda, que también estamos un poco faltos de efectivos. Tan ahí como a mí, al fútbol en algunos años nos ha sido injusto con nosotros y yo personalmente vinc a reivindicar eso y a trabajar muchísimo. Teníamos que hacer movimientos para compensar un poco más la plantilla, de ahí la llegada de estos dos jugadores. Y bueno, lo de Raúl es un contratiempo importante porque estaba en un momento de forma muy bueno, ha hecho la pretemporada completa, todos los entrenamientos a un nivel muy alto. Yo creo que los dos partidos, tanto el día del Betis como el día del Mini, bueno, yo creo que hizo un trabajo enorme a nivel físico y a nivel técnico, evidentemente eso ya lo tiene. Y bueno, es un contratiempo, claro, es un contratiempo importante porque es un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, tenemos a Juanto, tenemos a Lucas, tenemos a gente que lo podrá cubrir también. Ha sido un tema de compensar plantilla. Si nosotros hubiésemos podido tener 24 jugadores, Edgar estaría aquí. Únicamente con las lesiones que hemos tenido, sobre todo en medio campo, con la falta de efectivos en banda, bueno, con el cuerpo técnico, bueno, hablando, barajando posibilidades, decidimos que teníamos que sacar a un jugador para poder traer gente que nos ayudase a ocupar esas posiciones que ahora mismo estábamos cogidos con pinzas. Nosotros venimos jugando 4-3-3, pero claro, gente como Longas, que vuelvo a repetir, que no se termina de solucionar su problema, gente como Juanjo, que va para largo, gente como Hidalgo, que no termina de estar bien. Bueno, Sotan, el final de la temporada pasada, jugó en banda, lo hemos metido por dentro, funciona. El caso de Marcos puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, el caso de Lucas también. Entonces, bueno, cuando tiene tres posiciones para jugar en medio campo y esos tres, los tres, digamos, que jugaron más partidos la temporada pasada, no los tiene, hemos intentado, bueno, eso, compensar la plantilla y traer gente para jugar en esa demarcación, que es donde quizás nosotros hemos sido fuertes, ¿no?, la temporada pasada. Y luego gente como Marco, porque, bueno, que puede jugar ahí, pero que puede jugar por banda, que también estábamos un poco faltos de efectivos. Pues cambia únicamente que el presupuesto ha sido más limitado. Yo cuando llegué, pues pensábamos una cosa en el club, no se ha podido llegar a ese objetivo y el presupuesto del club es más limitado, por lo tanto
repercute en el número de efectivos de la plantilla. Bueno, también contamos con Agus, contamos con Ernest, para que estén con nosotros en el primer equipo. Y hay que darle también la importancia al trabajo que se viene haciendo en cantera, que es muy bueno, y ahí están Agus, que ya jugó el primer partido, y Ernest, pues porque ha tenido lesión, pero la pretemporada habéis visto que ha tenido minutos y que si va bien y sigue en esa progresión, pues bueno, ahora con la baja de Tamudo, pues posiblemente tuviese minutos también. A mí me preocupa porque es una lesión que yo la he vivido y la he sufrido, la he tenido estoy operado en varias ocasiones de esa lesión, es una lesión complicada. Por lo que dicen los médicos, no es tan importante ahora mismo. Ha tenido un tratamiento y bueno, hoy se ha incorporado al grupo, a ver cómo evoluciona y poco más podemos decir. Si sigue creando líquido la articulación y seguimos con ese mismo proceso, bueno, pues finalmente se podrá valorar una operación. Ahora mismo los doctores creen que no, que con tratamiento puede tirar. Ojalá y sea así, porque para nosotros fue un jugador muy importante la temporada pasada y lo tiene que ser esta también.